¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy tenemos la clase número 28 de este curso llamado Curso de Mechas y Rechazos, la hermosa técnica que está barriendo con todo en las opciones binarias en Internet y en los canales de YouTube. En esta clase 28 veremos cómo operar zonas de rechazo o también conocidas como zonas de mechas. ¿Qué veremos hoy? Que es una zona de alta frecuencia. Las velas japonesas de sus niveles de soporte y resistencia, donde marcamos los niveles. Muchos me han preguntado, ¿dónde vamos a operar la zona de rechazo? ¿Cuál es el mejor punto de entrada para operar una zona de rechazo? Y ejemplos de operativas de zona de rechazo. Es un tema muy corto porque trato siempre de hacer las cosas sencillas, de una forma simple, ¿no? No complicar tanto de información. Ahora, ¿qué es una zona de alta frecuencia? En una zona de alta frecuencia, los lugares donde el precio tiene un importante rechazo. Si tenemos en este caso tendencia alcista, tenemos una zona de alta frecuencia o una zona de rechazo, zona importante de rechazo. Está por lo regular a favor de la tendencia, ya que es justo ahí donde los compradores o vendedores definen e impulsan el precio para continuar con su camino. Recuerden que nosotros esto es como si fuera una microconsolidación, ¿no? Y cuando hay acumulación o consolidación, el precio por lo general rompe hacia el mismo sentido que tenía la tendencia previa, ¿no? Es como un rectángulo donde se encuentran una vela, donde cada vela que entra, una vela se forma un rechazo abrupto y donde podemos colocar una buena operación buscando la punta de la mecha de cada vela. Si nosotros buscaremos los extremos de las velas, que serían las puntas de la mecha. Y veremos ahora a más profundidad en esta clase. Ahora, las velas japonesas y sus niveles de soporte y resistencia. Ojo, importante esto que tengamos claro. Las mechas, las aperturas y los cierres de las velas, así como las mechas y el 50% del cuerpo de una vela japonesa sirven como niveles de soporte y resistencia. Importantísimo tener en cuenta, porque muchas veces se nos devuelve el precio, porque no tenemos en cuenta estos niveles llamados niveles ocultos. Ahora, ¿dónde marcamos los niveles? Los niveles los marcamos en los cuerpos y en las mechas de las velas, creando una zona. Como nosotros tenemos mechas de diferentes tamaños, colocaremos una línea en el cuerpo de la vela y colocaremos una línea en la mecha más lejana. Todo esto va a ser nuestra zona de mechas, o nuestra zona de rechazo. ¿Dónde vamos a operar una zona de rechazo? Esta la vamos a encontrar mayormente en consolidaciones con rechazos, o sea, donde el mercado nos esté dando demasiada mecha. Miremos que aquí tenemos casi el 50% de esta vela, está formada con esta cantidad de mechas. Entonces, estas operativas en estas zonas de consolidaciones son muy importantes. Son unas operativas con casi una alta efectividad, como un 90-95%, bastante para operar en binarias. Entonces, mi llamado es que tengan en cuenta esta gran oportunidad que nos está brindando el mercado. Mucha gente le huye a las mechas, muchas academias le huyen a las mechas. Nosotros, para nosotros, mechas es igual a dinero en este canal de YouTube. ¿Cuál es el mejor punto de entrada para operar una zona de rechazo? Vamos a ingresar en el punto más lejano posible donde haya llegado las mechas anteriores. Más abajo cuando estamos en un soporte o más alto cuando estamos en una resistencia. Aquí como estamos en un soporte, buscaremos que la mecha más lejana es esta. Buscaremos ese lugar más lejano. Aquí tenemos unos ejemplos de operativas de rechazo. En este caso, rechazo en soporte. Le buscamos la vela más, con la mecha más lejana que sería esta. Buscamos el punto de entrada. Recuerden, nosotros, lo que ya son antiguos en este canal de YouTube, nosotros no buscamos color de vela, solo buscamos punto de diferente punto de entrada. Entonces, el color de la vela, nosotros pasa a una segunda instancia. Nosotros esperamos que el precio cierre, así sea un pic de diferencia con relación a nuestro punto de entrada.
que Clavela quede de color diferente a nuestra dirección, a la que ingresamos la operación, pasa a un segundo plano, ya no nos preocupa. Nosotros operamos a 30 segundos, no operamos a cierre de vela. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estos traders que acaban de entrar primera vez a este canal de YouTube. Ahora, ejemplo de operativa de rechazo en soporte de vela maestra. Entrada por zona de rechazo en vela maestra se ingresa en el punto más lejano y baja más, se hace reentrada en la línea amarilla que es el soporte principal de la vela maestra. Aquí se buscó este nivel donde están los que le había comentado inicialmente cuando empezamos. Marcamos dos líneas, ¿no? Una donde están los, donde inician la mecha, que es en los cuerpos, y la otra en las mechas, ¿no? En este caso, en de la vela maestra. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Si esta vela seguiría un poco más abajo, buscando el soporte siguiente, que será el soporte principal de la vela maestra, ¿qué haríamos aquí? Haríamos una reentrada, ¿ya? Colocando un valor más alto al inicial para cubrir nuestra pérdida y salir en positivo, aunque posiblemente se llegase a perder la primera entrada. Dos entradas en la misma vela. Ahora tenemos ejemplo de nivel de soporte en el 50% del cuerpo de la vela. Acuérdense que al inicio de la clase le dije que había soporte y resistencia en las puntas de la mecha, en la apertura, en los cierres y en el 50% de la vela. Aquí tenemos un claro ejemplo que lo hizo dos veces en una tendencia alcista. Y tenemos el 50% de esta vela verde grande. Aquí precio con, hizo una pequeña consolidación. Aquí vuelve el precio, hizo una consolidación. Esta vez lo hizo con cuerpo acá, aquí lo hizo esta vez con mechas. Entonces el mercado nos habla. El mercado tiene un lenguaje. Nosotros debemos aprender a interpretar ese lenguaje. Es como un lenguaje de un niño. El niño te hace señas cuando quiere agua. Cuando tiene hambre llora, cuando tiene hambre te muestra la cocina o te muestra la nevera o te toma del brazo y te muestra lo que quiere. Asimismo, el mercado, él nos habla, nosotros debemos aprender a interpretar ese idioma, esos movimientos que hace el mercado. Pero chicos, como le comenté, es una clase cortica, pero importantísima en información. Para aquellos traders que primera vez están viendo un video de este canal de YouTube, canal llamado Visual Trade, los invito a mirar una lista de reproducción que he llamado Cómo operar la mecha y los rechazos, conocida como técnica MR. M significa mecha y R de rechazo. Encontrarán una lista de reproducción con más de 40 videos y también los invito a que formen parte de una hermosa comunidad que tenemos en el canal de Telegram. En la descripción de este video y en el comentario fijado encontrarán el link para que se unan al canal de Telegram. Ahí compartimos información de valor y se muestra operativa de alumnos, exalumnos y miembros de esta comunidad que comparten sus operativas basadas 100% en lo que tiene que ver esta hermosa técnica de mecha y rechazo. También hay una mentoría personalizada para aquellos que quieran de pronto buscar información y capacitarse e ir de la mano con un mentor paso a paso. No es necesario, pero aquel que lo crea validero lo puede hacer. Bueno, chicos, no siendo más, chao, chao.